Nana, no, no es para esa, ese hace agujeros en los árboles. Exactamente. Un palo si no deja pasar el agua a los ríos. Sí, correcto, ya vi. Un castor, correcto, un castor. Creo que ahí estamos. Ahí está. Este es el beaver, este es el castor. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Hoy creo que salgo, sí salgo bien acá. I have to check. Can you go and YouTube? That, yeah, I think I want to go just a tiny bit higher. If you can push me on something else, just feel like a booger. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Buenas noches. En esta nochecita vamos a hacer unas colas de castor, un pan frito canadiense. A ver qué tal nos sale. Exactamente. Es un postre que es muy famoso en Canadá. Y pues yo quería probarlo con ustedes para ver qué tal. ¿Cómo salgo? Ah, gracias, mi Joel. ¿Cómo salgo? Pregunta Joel en YouTube. Me encuentras como Berito Biz Vlogs. Exactamente con el logotipo aquí. Si quieres encontrarme más fácil, puedes ir a mi perfil. Y ya sale en la portada el Linktree y ahí te lleva a cada una de mis plataformas. Me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook, me encuentras en YouTube. Y también tengo la lista de Amazon de referencias que hago. Si quieres conseguir algo de material, dice Berito, dice, ¿cómo seguiste? Se me fue. Me hice los test, hice algunos remedios caseros y se me fue. Está anclado, muchachos. Léanlo, por favor. Por favor. Cuando tienes una pregunta... no solamente con mi en vivo, pero en general, antes de entrar, me gustaría recordarles esto. Cuando una persona, un anfitrión está dando alguna receta o que está trabajando en algún producto que quiere saber, si tú haces la pregunta, 99% de tu cara se tapa con las letras. Ah, por acá. Estoy muy alto. Déjenme aquí. Ahí está. Estoy mejor, creo que estoy mejor, ¿verdad? Muchachos, cuando tú entras a un en vivo y si tú quieres saber genuinamente la respuesta de tu pregunta, la mayoría de las veces el chat es súper lindo, nos ayuda a responder las preguntas que se están creando en el chat. Así que te invito a que leas a las chicas que están en el chat porque la mayoría de veces son súper lindas. A nadie se le paga, muchachos. Ni siquiera nosotros que estamos aquí frente a la cámara cobramos algún tipo de dinero de la plataforma. Mi Michoacán hermosa dice, ¿puedes encontrar, enseñar la harina que usas para las tartaletas? Sí, es la, se llama de pastel. Cake flour. Te voy a mover con tu toque, ¿ok? Sí. Yo creo que le voy a tener que cortar todo, editar todo eso. Ajá, perdone, chicos, perdone, ya andan aquí cuatro personitas en YouTube, ya tenemos a cuatro personitas que están entrando, perdón la movida, queremos agarrar la mejor captura posible para ustedes. Muchas gracias a los que están yendo para allá, vamos a dejar este video allá guardado por si se te pasa algo. Dice, is the ring light that gives you those two round in your eyelids? Ah, sí, perdón. Es que son los lentes. Y es que así, miren, así batallé mucho para leerlos. Dije, ¡hola! Entró gritando mi carnalito. Hola, Michubi, ¿cómo estás, corazón? Bendiciones, un beso y un abrazo para ti. Espero que estés muy bien esta nochecita. ¿Qué onda? ¿Te vas a antojar? Si quieres empezar a hacerlo, pues empieza a hacerlo. Pero pues yo digo que te vas a antojar. Vámonos con la receta, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? Es que no se pudieran poner los dos como alineados para que no esté hablando como que siento que no les hablo directamente a ellos. There's no way we can put it on the front, huh? This is too. Yeah. Looks kind of weird. Yeah. Like right in front of you, right there. Ajá. A ver. Poquitito más. Ándale. Sí, yo creo que ahí va a estar mejor, ¿no? Aquí. I think so. It's just going to be closer, so no se va a poder mirar mucho de lo que estás haciendo. If you tilt it a bit down, ándale. Ahí está. Ahí está. Es que, ahí. Ahí, creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, ¿qué minuto vamos? En el 4:18. Can you type that down so I want to crop it to the 4:18? Okay. Dice Brito, dice, ¿puedes enseñar la harina de las tartaletas? Michoacana, sí, corazón, dame un ratito y me recuerdas, ¿ok? Solamente para no confundirlos, no quiero sacar esa harina ahorita en medio que estoy a punto de dar esta receta porque los voy a confundir. Berito dice, hasta acá me llega el aire cuando parpadeas. ¡Mi follow! Perdón. A ver, vamos a ver. Ahora sí. A ver si no les molesta el... ¿Sí les molesta? ¿Se mira muy shiny? ¿Is it too shiny? Lala, dije hola, dice. Ya te están regañando. Oh, hola. ¿Qué me dice?
en... Chuy, pues ¿quién más te va a regañar? Chuy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué le vamos a... ¿A quién le hablas? Dice... Ay, gusto. No, ay, gusto. It's kind of weird. ¿Sí? Yeah. So, should I take them off? I think so. Okay, así. En caso de que necesite leerlos, pues ya no los ponemos. It's good. Yeah. ¡Ontas que no te veo! Dice, caramba. Acá estoy leyendo, porque ya se quitó los ojos miradores, Veritos, gracias por ponerme a leer ahora. Ahora sí, muchachos, ¿dónde están que no los veo? Ahora sí, vámonos con esta receta, bienvenidos a todos. Esta receta se llama Beaver Tails o Colas de Castor, una traducción literal. Si tú lo conoces como otro nombre, cuéntame cómo, te voy a enseñar lo que estamos haciendo. Me dices, ah, pero eso es torta frita, ah, pero eso son donas, ah, pero eso es pan frito, o eso es Indian bread. A tú me dices... ¿A qué te recuerda esta receta, ok? Es súper fácil, aunque llevo una lista de ingredientes. Dice, Lara, pero léenos bien, ¿eh? Sí, porque ya ven que leen cualquier cosa. Ya mamá Angelita le dijo el pastelero de las tortillas a don pastelero de las estrellas. Chicos, sigo muy bien. El dolor se me fue. No tuve que ir al hospital, gracias a Dios. Me tomé unos jugos verdes, hice de todo. Me puse de cabeza y se me fue el dolor y ya se me fue quitando poco a poco y hoy me siento muy bien. Pero le he tenido miedo a la soda y esas cosas, estoy manteniéndome alejada de eso porque no quiero sentirme mal. Pero estoy bien, muchas gracias a todos los que me estuvieron mandando un mensajito para preguntarme cómo seguía. Les aprecio, les quiero mucho, gracias por su preocupación genuina por mí. Ya tengo varias chicas que me dijeron, yo te quiero mandar este té, yo te voy a mandar esta otra cosa. Muchas gracias, chicas, muchas, muchas gracias. ¿Listo para la receta? ¿Quién está listo para la receta? Que me digan, por favor, si están listos. Si están listos para comenzar con esta recetita. Ah, sí, dice. Sí, estoy tomando muchísima agua. Créeme lo que, ¿qué es lo que más estoy tomando ahorita? Porque tengo miedo que me dé el dolor. Pura agüita, chicos. Así que... Buenas noches, chicos. Buenas noches. Perdón si no los saludo. Chicos, si no los saludo a los nuevos, ¿ustedes me ayudan a saludarlos? Muy bien, aquí yo tengo media taza de leche tibia y le voy a poner a esta media taza, le voy a poner un cuarto de agua. Un cuartito de agua, que la agua también está tibiecita, hace ratito la calenté y ya está tibia. Le voy a poner un cuartito para hacer un total de 3/4 de líquido. 3/4 de líquido que va a llevar nuestra... ¿Cómo quedamos que se llamaba en español? Colas de castor. Siento muy calentito. Le voy a poner un hielo. Buenas noches, bendiciones, preciosa, que dice Hillary. Buenas noches, corazón. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Jugo de cranberry sin azúcar. Eso ayuda mucho para los riñones, dice María. Muchachas, créanme lo que todas sus notas que me acordé, que me dijeron que mi mamá anotó, lo hicimos, ¿ok? Todas las aguas, la piña, la jamaica, todo eso lo hice. Okay. Hoy estaremos haciendo Beaver Tails o colas de castor. Es un pan frito canadiense. Vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos aquí media taza de leche tibia, un cuarto de taza de agua tibia. Le vamos a poner una cucharada de levadura de 15 ml. Mira quién llegó, mi bebé hermosa, te quiero mucho, te mando un abrazo grande. ¿Quién es? Pues Quiermero, el gran Don Rafa. Rafita, estamos en vivo en YouTube también, muchachos, porque si no me voy a YouTube en vivo, me meto en problemas con el jefe de jefes, así que ya llegó y te quiero dar reporte que este es mi segundo en vivo, que lo estamos transmitiendo en dos plataformas a la vez, porque el jefe dijo, ponte las pilas, Vero. Así que tenemos una cucharada de 15 ml de levadura seca. ¿Qué más le vamos a poner a nuestra mezcla? Le vamos a poner una cucharada de azúcar. Va a llevar un poquito más, pero en este momento requiere una cucharada, así que se la vamos a poner. Esa cucharada. Y vamos a dejar aquí solamente un segundito, un poquito. ¡Hola, mi Rafita! Sí, sí, sí. Rafa dijo, ponte las pilas, Vero, y créemelo, que yo aprecio mucho y valoro mucho obviamente todos tus consejos, y para muestra basta un botón. Dice, deberían de sacar la lista para dar captura. ¿Sabes que antes lo hacía?
Pero últimamente lo que he estado haciendo es que cuando hago eso, toma tiempo de preparación, obviamente, y tengo la lista y se las imprimo al revés para manejarlo para ustedes mucho más fácil. Pero en estos últimos en vivos, no se las he preparado así porque he hecho recetas repetidas. En este caso, como se las voy a dejar grabadas, pues también por eso lo dejamos así, lo voy narrando y estoy continuamente repitiéndola, a pesar de que no me da muchos likes, muchachos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos media taza de leche entera, tengo un cuarto de taza de agua, las dos son tibias, una cucharada de levadura y una cucharada de azúcar. ¿Qué más va a llevar nuestra receta? Pues vamos a ir añadiendo 3 cucharadas de aceite vegetal. ¿Cómo sigues? Te dice Alicia, ¿cómo sigues, Dorito? 1, 2, 3 cucharadas de aceite. Muy bien, Alicia, se me quitó el dolor. Hice algunos remedios caseros y gracias a Dios no estoy batallando con el dolor. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mí. No hubo necesidad de ir al hospital. Qué bonito su anillo, Berito. Muchas gracias. Escriba la lista de los ingredientes, por favor, para hacer captura. 1 cucharada de vainilla. Apúntele, muchachos, apúntele. Ahorita a ver si la podemos poner aquí, la lista de los ingredientes. ¿Sí escuchan a Lala, muchachos, o no? Tenía dolor en los riñones, sí. A Mari. Traía un dolor terrible de riñones. Muy bien. Después de eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestros ingredientes secos y por último vamos a añadir mantequilla. ¿Qué necesitamos ya en este momento? Vamos a ponerle nuestra harina, que son 2 tazas y media. Recuerda siempre cuando estás agarrando tu harina que la harina esté ligera y no presionarla. Si la presionas te va a dar una cantidad diferente, igual si la quieres pesar para más exactitud. Mi registro aquí dice que cada taza de harina debe de pesar 150 gramos, entonces vamos a poner la primera taza, 1 taza, 2 tazas, 1/4. Y aquí me marca si es 1/4, media y entera, ¿ok? Así que vámonos a la segunda línea. Hola, Angie, no te preocupes, estamos apenas comenzando el día de hoy. Berito va a hacer colas de castor o beaver tails. Hermosos saludos. Mañana solo falta que mando... Saludos, mañana son... Falta que mando me salió algo de emergencia. Oh. No te preocupes, muchas gracias. Mira, ahorita ando sin dolor, ando muy, muy bien. Nos hacen falta 3 cucharadas de azúcar. En total va a llevar 4 cucharadas de azúcar. Voy a repetirlos todos los ingredientes en un instante, no se me desesperen. Yo sé que los tengo impuestos a darles todo escrito. Y esa es mi culpa de tenerlos tan chiqueados. 1/2 cucharadita de sal. Esta es solamente 1/2 cucharadita de sal. 1 cucharada de sal son 6 gramos, entonces estarían mirando como 3 gramos. 3 gramos. ¿Y qué más nos falta? Por último, nos va a faltar la mantequilla, muchachos, y ya estamos listos con esta receta. Tampoco no estuvo fácil. ¿Qué le pusimos en nuestra batidora? Le pusimos harina, azúcar, sal, aceite, levadura. ¿Y qué otra cosa, muchachos? Vanilla, y nos va... ¿no? ¿Eh? Vanilla. Y nos va a faltar la mantequilla. Déjenme saco mi mantequilla. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, muchachos? Gracias a ti por estar con nosotros esta nochecita. Estamos haciendo un postre canadiense, chicos. Se llama Beaver Tails o colas de castor, una traducción literal. Es un pan frito. ¿Qué tipo de harina? Estoy utilizando harina todo uso. ¿No lleva huevo? No lleva huevo esta receta, no lleva huevo. Miré varias recetas
que sí llevaban huevo, pero esta que más me gustó la textura no lleva huevo. Entonces, recuerden que estamos haciendo esta receta por primera vez. Yo también la estoy haciendo. Estoy tratando de grabarles el procedimiento para hacerles el videito. Buenas noches, saludos. Buenas noches, Mayra. Buenas noches. Bienvenida, corazón. Llegaste justo a tiempo. Estamos haciendo una receta de unas colas de castor o beaver tails en inglés. Eddie me dice, pero quiero hacer la receta de pastel de tres leches de mocha. Lo quiero hacer. Perfecto. Anímate a hacerlo. Está muy bueno. Me parece ser que lo dejamos ese grabado. Sí, te voy a decir que a lo mejor quieres la receta. Si lo tienes ese grabado. Creo que lo tengo grabado. Ya no sé en qué día vivo. ¿Sí le pusimos la vainilla? Sí. Y para todos los que están pidiendo la receta apuntada, denos unos momentitos y ahorita ponemos la receta, ¿ok? Do you want to print it out? Yeah. Oh. Let me write it out. Aquí está. Okay. Aquí la tengo. Es que así va a estar muy chiquita. Así no la van a alcanzar. No, no, así no la van a alcanzar. Y por último le voy a poner 2 cucharaditas de mantequilla. ¿Qué dice? ¿Que la haga Lala? Sí, que se ponga a trabajar Lala, ¿verdad, muchachos? Ya que está aquí, que haga algo. Ya que estoy de oquis, dicen. Este es un pan, un tipo de dona frita entre... Se me figura como entre una dona y un fried bread, que es conocido como un pan frito o una torta frita. Muy parecido, pero arriba se le pone bastantes cosas y eso me llamó mucho la atención. Dice, ojalá que si pudieran subir la receta del mocha, porfis. Mira, Edith Corazón, tengo toda la receta en un video y el procedimiento creo que es lo único que me falta, pero tengo toda la receta en el video. Estoy utilizando la pala del gancho. Hola, ¿qué tal, mi Marla? Un besote, corazón. Me da mucho gusto que hayas estado en vivo el otro día. Hola, mi Mari, sister. Bendiciones para ti también. Me perdonan. Aquí, al ratito me le das una chequeadita a mis chicos de YouTube porque los tengo abandonados. Les dice, escriba la lista. Están trabajando en la lista para que ustedes tomen una captura, ¿ok? Si me dan... Team Don Rafa, al poder. La vez pasada estuvo el equipo Ceci. Hoy me parece que nos está acompañando el Team Don Rafa. ¿Escucho a alguien que representa al Team Don Rafa aquí? ¿Escucho a alguien aquí o no escucho a alguien aquí? ¡Uh-huh! ¡Team Don Rafa! No, Melen. Marcela, es el primer mensaje que sale. Yo creo que TikTok está bloqueando tú. Está. Es que está dando ahorita promoción, Rafa. Tus comentarios, corazón. Vuelve a escribir, algo te está detectando. Ajá. TikTok que no están saliendo. ¿Qué es el primerito que se no me lee? Y ahí saliste. Vero, qué hermosos lentes. Muchísimas gracias, mi Dorita hermosa. Bendiciones. Bendiciones. Ay, gracias, mi Elba. A ver, ¿quién más viene del Team Don Rafa, muchachos? Quiero que me lo representen con honor. Entonces, y con toda clase. Dice, Team, ni de aquí, ni de allá. No, tú eres mío, tú eres mía. Tú eres mía, tú di Timberito. ¿A dónde quieres que me vaya? ¿A YouTube? Sí, YouTube, no tenemos nadie en YouTube, así que... ¿A nadie? Bueno, a nadie de leyendo los comentarios, mam. Ah, lo que quiero saber. Pero, ve YouTube. Es que, ¿sabes qué? Que no sé cómo leer los comentarios. Pero ya va mam para allá para leerme. Va mam. Tenemos 36 personas en vivo, muchachos, de TikTok. Me disculpan, ahora les voy a dar un momentito a mis chicos especiales, que es YouTube, esta nochecita. Gracias por habernos acompañado. Estamos haciendo beaver tails o colas de castor, una torta frita, una dona frita, algo sabrosón, como de esas veces que íbamos armida, dice Team Don Rafa. Está anclando, muchachos, aquí está anclando mi Lauration, está anclando mi enlace para YouTube, si quieres que te lean allá, que mamá Angelita te lea, pues ella está allá. Acá está mamá de mi hermana, léenos, dice Rafa. Acá está Rafa, aquí está Chuy, también anda por acá. ¡Eso! Dicen que los fieles se van para allá. Marcela dice, ¿qué estaría padre si pusieras el nombre de la receta en un pizarrón? Pues lo tengo en el perfil, corazón, cuando tú entras está ahí en el perfil, pero sí, me gusta tu idea. Vamos a poner para que cuando la gente entre, así que lo miren en grande. Chuy dice, ¿te parece? Eso dije yo. ¿Qué dijiste? No encuentro. ¡Sí!
¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Suéltalo, suéltala, suéltala. Don Rafa dice que bonito ver el apoyo, gracias, de verdad. Ya andan acá, y allá, acá, gracias. Acá Rafa, están todas gritando que ¡ting, Don Rafa! Dile, Rafa, que se vengan, acá está Don Rafa, chicas. Y vengan YouTube a saludarlo. Rafa, así que quieren, vengan a saludar a Rafa. Quien quiera que los lea, váyanse para allá. Dice que estamos haciendo un pan frito que se llama Beaver Tails. Es un pan canadiense, estamos experimentando con una nueva receta. Esta receta, muchachos, no la había hecho yo, así que estamos en método experimento. Esta nochecita, a ver qué tal nos sale. Hola, te dice. Ah, llegó otra vez Pao 3650, la que el otro día estuvo contigo. Oh, llegó, gracias. Bendiciones. Tildon Rafa, Gregoria. Gracias, 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 chicos. Gracias. Chuy sigue, hija, Chuy sigue de enmascarado. No, sí, no, no sabemos qué está quién pasando, es o sí. ¿Por qué? Porque viene todo enmascarado. ¿Verdad que sí? Es como sí. Una. ¿La verdad? Se pone Rafa, dice Judy por acá. Está mirando con un ojo. Ahora sí llegaste a tiempo. Viri, llegaste justo en el momento que me hacías falta. Benito, ahí está promocionando la Milagration. Muchas gracias, la verdad. Gracias, Rafita, por estar de este lado. Gracias, Rafita. Tráete a todo, a toda la banda. Somos 44 personas. 44 personas. Wow, chicos. Es que todos dicen Tildon Rafa, Tildon Rafa. Soy nuevo, dice Chuy Arredondo. Pues no se ve tan nuevo, pero pues bueno, si está usado. ¿Quién soy yo para negarlo? Tildon Rafa, Tildon Rafa. ¡Wow! ¡Tildon Rafa! ¡Oh, wow! Se empezaron a poner se todos. Se dejaron venir el Tildon Rafa para que vean. Representa. Se siente tan bonito, muchachos, cuando un anfitrión, un creador de contenido, lo respalda un tremendo equipo como son ustedes. Sí, obviamente. Tenemos, Rafa, tenemos la crema y nata de todos los chats, la mera verdad. Miren qué bonita masa, muchachos. Queda una masa súper suavecita. Si le pongo mucha presión, sí, sí se me pega, pero se dan cuenta lo linda que es esta masa. Y estuvo en menos de 10 minutos. Le voy a poner un poquito de aceite. Dice Chuy Arredondo, hermana, me dejaré mucho, ¿eh? Tengo 18. 18 de experiencia, muchachos. Ay, Chuy. Vamos a ponerle un poco de aceite a nuestro tazón y la vamos a dejar aquí. ¿La vamos a dejar cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario. Si tú estás en un ambiente que es calientito, que es cálido, pues va a leudar en menos de una hora. ¡Qué bella se ve! ¿Verdad que sí, mi Andy? Mira, entonces ahora sí la vamos a engrasar. ¿Por qué la hemos engrasado? Porque no queremos que se le haga una capa crujiente, un crust, como le decimos en inglés, ¿verdad? Que se ponga durita. Entonces, ya que está llena de aceite, ahora sí la vamos a tapar y la vamos a dejar en un lugar calientito en nuestra cocina, en una área donde esté muy calientito, que esté cálido, no también. No la vamos a meter directo al horno, también. Una costra. ¡Eso! Adriana Barreto dice Tildon Rafa presente. María Ramos dice Team Sister. ¡Eso! Lenis Colmenares dice Tildon Rafa presente. ¡Perfecto! ¡Wow! Y luego Verónica dice, soy nueva, vengo de TikTok. Gracias, Verónica, por venirte para acá. Gracias, mi Verito, bienvenido. Espero que te guste nuestro contenido, que podamos aprender juntos, que podamos ser un tremendo equipo que aprenda a la repostería, como lo dice mi perfil, aprendamos a la repostería juntos. Gracias a todos los que empezaron a compartir mi Marla hermosa. Ay, gracias. Silence dice, hola, Verito, vengo de TikTok. Gracias. Karina Vázquez Carranza, bueno, yo, Team Mom. ¡Ay, Cari! ¡Gracias! ¡Wow! Lilian dice Team Don Rafa presente. Chuy Arredondo dice Team Lala. Que nadie me la haga de menos aquí. Inés también, están saludando aquí Inés en YouTube. Ahorita vamos a TikTok. Acabo de entrar, mi Curly. Llega siempre a la mitad, pero llegas, que eso es lo importante. A mí me encanta que llegues. Hola, saludos, soy nueva, te veo desde Tijuana, México. ¡Arriba, México! Muchachos, ¿hay alguien aquí de Venezuela? ¿Hay alguien aquí de Venezuela? Yo pregunto. ¿Habrá alguien en TikTok de Venezuela? Porque se me hace que todo Venezuela se lanzó para YouTube. Mira, dice John Moran, dice, sí, Tildon Rafa, saludos desde Nicaragua. Denis, aquí Muy bien. Dice, ya me suscribí. ¡Wow! Denis se le suscribió. Lenny gracias. Gracias, sí. Gracias. Sí, Yuru dice sí. Hola, sí, de Venezuela. Tardes. Sí, Judy dice sí. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Sí, dice, soy de Sinceje, Sucre, Colombia. Arriba, Colombia también. ¿Qué vas a preparar? Estamos preparando unos panes fritos. De Canadá, se llama
se llaman beaver tails o colas de castor canadiense. Es un pan frito. Vengo de con Rafa, dicen. Buenas noches, Berito. Sí, hola, Ele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas noches. Un besote hasta Venezuela. Es que yo tenía ganas de mandar un beso a Venezuela. Fabián, saludos desde Chile. Saludos, Fabián. Bendiciones a esa tierra tan linda también. Vamos a ponerlo a reposar. Aproximadamente lo quieres dejar reposar hasta que doble tamaño, entre 40 minutos y una hora. Media hora, si es un lugar muy cálido, vas a poderlo dejar reposar. Que tengo, lo mires acá un ratito también. Es que mira, más no se ve. No, pero que también les hables a ellos. Sí, pues. Ah, digo, es que no puedo leerlos porque algo estoy... Algo no te estoy... preocupes, yo te los leo, nada más háblales también. Sí, ¿qué vas a preparar? Estamos ya a la mitad de nuestra receta. Ok, ahora que no estás ahí, mira, dice, ya me suscribí, Tindor Rafa presente, dice Lauriana, Juan Rico dice, hola, buenas tardes, vengo de TikTok, Denis dice, soy Tindor Rafa, Ibero, Lorena dice, hola, Berito, buenas noches, bendiciones, mi lady dice, Tindor Rafa presente, mi Berito hermosa, besitos, dale. Saludos. Muchos besitos, de abrazo a Mom. Ay, gracias. Sí, exactamente, Dora es como el pan de los indios o Indian Fried Bread. Exactamente. Miren, chicos, ha pasado aproximadamente 40 minutos desde que lo dejé leudar. Besos igual para ti. Besos, mi Yuru hermosa. Así que miren, muchachos, ¿cómo va este? 40 minutos después ha doblado su tamaño. ¿Se dieron cuenta la bolita que acabamos de poner a reposar? Es exactamente esta. 40 minutos después, pues obviamente hemos hecho la magia de la pantalla. Miren nada más. Vamos a preparar nuestra mesa de trabajo, chicos. Yo los quiero saludar, pero estás hablando. POA3656, soy de Mazatlán, Sinaloa. Somos parientes, soy Acosta. ¡Ande! De Venezuela, ya me suscribí, Yuleida. Ya me suscribí, Joel Facio. Silvia, me envió Don Rafa, Yuleida, Team Don Rafa. ¡Wow! Gracias, Tía, chicos. Aquí anda Rafita. Rafita es como un hermano, muchachos. No es como, es mi hermano. Ajá. Mi hermano venezolano. Nos divide la nación, pero nos une el amor y el cariño. Livia Barroso dice, hola, soy Team Don Rafa y ahora nueva suscriptora tuya. ¡Wow! Mil gracias, gracias, gracias. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí esta nochecita. Estamos preparando nuestra mesa de trabajo para que esto vaya fluyendo rápido, para que no detenerlos aquí por tanto tiempo y que ustedes puedan aprender una receta nueva conmigo. Obviamente, si no me queda, muchachos, pues ustedes ya tuvieron la experiencia de saber en qué fallé. Y si me queda, pues se quedan con el antojo y dicen, si Vero pudo, si esa chica que está en la pantalla pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y ese es el final y el propósito de mis envíos. Retarlos, que salga de ti ese ímpetu ganoso de decir, también yo lo puedo hacer. Vero dice, yo lo comí en Arizona. Sí, aquí se conoce mucho el fried bread, pero este lleva diferentes ingredientes, toppings, cosas. ¿Cómo se dice toppings? Preguntan si se va a quedar grabada en TikTok. Esta se queda grabada aquí con ustedes, así que no. Denis es que piensa, porque llegó tarde, pues piensa. Se va a quedar grabada. Está aquí. Miren qué bonita masa, muchachos. Me bajas un poquito la. Yo no sé, Liz Bello dice, soy venezolana y estoy en Chile. Me invitó Don Rafa y ya me suscribí. Yuleida dice, muy pronto también Ingrid Marache estará en YouTube. Es una muy buena chef. Gracias por la información, corazón. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Es que creo que en la de YouTube lo vamos a alcanzar. Se están suscribiendo porque Rafa los mandó. De seguro les ha de haber prometido... Rafa, receta nueva. Ajá. Si van con Berito, les voy a dar una receta nueva. Esa voz Soledad, Team Don Rafa, de Mira nada super. Más. Mira. Team, soy Team Berito, gracias. 360 POA. 350. Yo voy a sacar seis pedazos. Dime tu nombre, corazón, para. Yo voy a sacar seis pedazos y alguien conoce los castores que me diga, porque hace ratito me estaban diciendo, Hernández me dijo, maestra, yo ni idea de qué son los castores. ¿De veras? Sí, ¿tú crees? ¿A poco? Uh-huh. Entonces yo me quedé, ¿what? A ver, acá en TikTok, ¿saben qué son los castores? Chuy Arredondo dice, saludé a Carla Méndez, que es de Esperancita Trapeando. Que está de Esperancita. Que anda de Esperancita trapeando. Por eso saludo. Ok. Saludos. Bien trapeadito, Esperancita. Aquí te faltó, Esperancita. No tiro el agua porque si no me caigo.
Alguien me dijo que sí sabe o no saben qué son las colas de castor. Tindo Rafa Pastelero presente. Yo soy Leida, muy buena la masa. Lea bien, mamá. Perdón, perdón. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, Michuy. Son como un tipo de lenguas lo que vamos a estar haciendo. Me encanta porque esto es muy rústico. Entonces no tiene que. No tiene que tener un. Que Carla Méndez es la que anda trapeando. Sí, claro, es lo que dijo. Ay, Dios, yo le voy a llamar, que veas. Ay, Dios mío. Sí, no te preocupes, canalito. Mi mamá lee mal, pero por alguna razón puedo entender sus... No, Chuy, si quieres me voy. Te dejo de leer a los demás. Sí, por favor, dice Chuy, porque me estás malinterpretando. Dice, bendiciones, buenas noches, chicos. Estamos haciendo beaver tails o colas de castor. Son un pan frito canadiense que lleva cositas arriba como miel. Les voy a dejar que ustedes me ayuden a decorarlo. ¿Les parece la idea, chicos? ¿Qué tal les parece? Ay, una vez que cazan venados los castores. No, esos son los cazadores. Esos son los cazadores. Ah, no, ¿verdad? Mili Acosta, saludos desde Atlanta. Saludos, ¿qué seramos, primas? ¿Qué Acosta, paquete ajá. Gusto. También hola, mi piedad hermosa. Buenas noches, corazón. Ah. Lala ya nos olvidó. Ella ya se puso a jugar. Dijo, a mí me vale lo que estén haciendo. Yo me voy a jugar mi Tetris. No, está escribiendo la receta. Está editando la receta para ustedes, muchachos, ¿eh? Tranquis, tranquis. Sí, sí, perdón, ya fui a leer bien, hombre. Pues para la otra te vienes tú. Pero avísale cuando vas a estar en la... para que llegue Chuy y venga a leerlo. Chuy, déjame leer tantito en TikTok. Voy a TikTok, chicos. Yo estoy sacando 6 colas de castor de esta receta. Puedes hacerlos más chiquitos. Si tú estás trabajando para un fin de semana para tus niños, mándame saludos. Carla te está mandando. Hola, mi Dora. Saludos hasta... ¿cuál? Hola, sí, ya tenemos media hora platicando, pero saludos hasta Colorado. Yo no sé qué son los castores. ¿Me explicas? Dice Mimi. Los castores son unos animalitos muy trabajadores que hacen sus presas o sus casas cerca de los ríos donde hay desboque de agua. Ellos se ponen a trabajar muy arduamente. Y pues, miren, aquí aprendemos ciencia... ficción, ciencia ficción naturaleza. Silvia de Jesús dice, son los animalitos que derriban los árboles. Esos meros, y esos te están meros. Pidiendo, por favor, ¿sí? Dora, que le mande saludos a Colorado. Sí, claro que sí, ya le mandamos los saludos, Pam, llegaste 2 minutos después. Hola, mi tocallita. Ah, entonces tú vas a estar aquí. Baby Pretty, hola, Baby Pretty. Qué bueno que estás aquí. Ahora sí, muchachos, esos los vamos a dejar reposar unos 10 minutitos. Mientras tanto, yo les tengo preguntas al chat. A los dos chats que me ayuden. Vamos a escoger un topping de uno y un topping de otro. Falta el café. El café de que viene. Claro que Verónica sí. Verónica dice, soy Team Ceci, ahora Verito, Don Rafa, y vengo de con Ceci Gallegos. Me gustan sus contenidos. Muchas gracias, corazón. Los voy a dejar tapaditos y los vamos a dejar reposar unos 10 minutitos. 10 minutitos los vamos a dejar reposar. Mientras tanto, yo tengo una plática con ustedes, muchachos. Quiero que me ayuden, por favor, a resolver esta pregunta que yo tengo. Porque quisiera saber, les voy a dar opciones y vamos a encontrar soluciones a las opciones que les voy a dar. La primera opción que tenemos es para YouTube. Miren, muchachos, ¿de qué vamos a ponerle? ¿Qué vamos a cubrir nuestras colas de castor? ¿Fresas con cheesecake? ¿Galletas Oreo? ¿Mantequilla con miel? ¿Azúcar con canela? Se fríen, son fritos. Es un pan frito, corazón. A ver, quiero que me digan sugerencias, mamá. Me estamos leyendo sugerencias. Sí, es que no, aquí todas te están saludando, todos están diciendo... Uh-huh. Por ejemplo, Aurora dice, buenas noches, soy fan de Don Rafa y ya me suscribí también. Team Don Rafa presente, ya me suscribí. Se suscribió ¡Juanito! Silvia. Esta Mili Acosta se acaba de suscribir y es Team Don Rafa. Aurora, Venezuela, Team Don Rafa. Wow. Éxito y bendiciones, te dice Yuleida, orgullosamente venezolana. Bendiciones, mi Yuli. Mirna, acá anda Mirna. Ay, gracias. Sí, la vecina acá anda. Digo, mía, pero sí también. Azúcar y canela, azúcar fresas con crema, azúcar y canela. Creo que por acá va ganando el azúcar y canela. Acá oh, no, ya me di cuenta, es Yubi comentando muchas veces. Está Yubi.
Acá nadie, aquí todos te saludan y acá todos aquí saludante. Allá dice que los de allá. Que los de allá escojan, me parece muy bien. Juanito, mi Juanito, hello, hello, mi Lauration, te dice Nutella con fresas. Aquí Carmen Teresa dice yo dije, fresas. ¿Cuántas personas quieren azúcar y canela? ¡Qué barbaridad! Que miro y queda Yubi. Yubi, me estás haciendo spam. Señorita Chuy, hermana. Azúcar y canela con miel. ¿Qué pasa, Chuy? ¿Ahora sí leí bien? Sí, a ver, fresas Carmen dice con crema. Carmen dice con fresas y crema, Berito. Fresas con crema. Ok, me dice, me está... Vero, estás haciendo Beaver Tails cola de castor. Eso mero. Ok, me gusta la idea. Pero las fresas las voy a acompañar... Las fresas las voy a acompañar con cheesecake, con un topping de cheesecake, que es también de queso, pues. Mermelada de frutas. Ay, Yolanda, tú te me pones demasiado fancy. Tu sabor es como que elevado. Porque tendría que ser ya la crema, la fresa y todo eso. Hola, mi Lauris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Despertamos. Azúcar con canela. Azúcar con canela. Ok, muy bien. Vamos a preparar entonces la azúcar. Azúcar. No, le diste azúcar con canela, le diste. A Isabel dice Tindon Rafa presente. José Amadís dice Tindon Rafa. Chuy Arredondo dice hermana. Sí. Carmen y Teresa dice confesas. Silvia te da saluditos con su mano. Perfecto. Venezuela presente. Qué hermoso país. Aquí estamos, pero encantados con ustedes. Ok, entonces mientras estamos dejando que reposen un poquito nuestros panes, podemos decir que reposen nuestras colas. Pero ese es tu nombre, raro, ¿no? Poa, ese es tu nombre, Poa. Okay. Hola, Lupis. Hola, mamá. Te saludo también a ti. Dice fresas. Berito, fresas, por fin. Sí, fresas, vamos a poner fresas. ¿Verdad que sí, Laurita? Vamos a dejar reposar nuestras colas. Azúcar y canela. Dice Chuy, pues a ver a qué horas, hermana, porque si me voy para TikTok, no me les... Mi blanquita, sí, ya estamos en eso. Mira, mírame, mira. Canelation y azúcar. Estamos haciendo Beaver Tails o colas de castor. Es un pan frito canadiense. Y ahorita tenemos literalmente descansando nuestras colas de castor en la estufa. Yo sabía que iba a ser chistoso. Yo decía, Vero, tienes que encontrar un nombre porque se escucha medio ¿que raro. ¿Que reposen qué? Dice Chuy. O sea, que te sientes. Ay, que reposen los panes que van a ir a ser fritos. Yo creo que mejor decimos que reposen nuestros panes, ¿verdad? Ok, Vero, pero regresas, ¿eh? Dice que va a TikTok, todas están yendo para TikTok y regresan a YouTube. Y le voy a poner poquita canela, quiero ponerle mucha más, pero quiero la receta, sí, la estamos imprimiendo para que ustedes le tomen pantalla, pero chicos, me ayudan a llegar a los 100,000, que andamos muy flojos con esos, flojísimos con esos. Acá no hay corazones acá en YouTube. Sí, hay un corazón, acá es más fácil en YouTube porque vas a la portada del perfil. Y es súper fácil, tienes que cerrar el chat para ir a dar el like a este video. Y eso es todo. ¿Sí? Sí, eso es todo lo que tienes que hacer acá en YouTube. Ándale. Solamente un like. Y si me cambio acá en TikTok, si estamos pidiendo, no, que tú que me debes 1,000 likes, que si no me das 553, nada. Bien exigentes que nos ponemos. Bieber, ajá. Colas de castor, mi blanquita, se llama colas de castor. Es un pan frito canadiense que arriba le puedes poner galletas Oreo, le puedes poner le puedes poner cheesecake, le puedes poner miel, le puedes poner una mantequilla de miel también, le puedes poner limón. El más común que venden es uno que va azucarado con canela y azúcar y le ponen limón. ¿Suena raro? Entonces dije... Chuy, ya te encontré acá en TikTok. Ya lo miré, carnalito, ya te miré que andas... Hombre, tú sí, y yo andamos ¿qué hacemos? Que descansemos, ¿qué? En inglés sería rest our beaver tails. Hola, mi blanquita. Tan raro. Pan de cola de castor. Ajá. Luz Ortiz dice, sí, esto es pan de cola de castor. Aquí está nuestra canelita con azúcar. Vamos con 51, chicos. Denle, vámonos. Y vamos a traer los otros toppings. ¿Qué les parece si mientras mamá Angelita les lee un minutito, yo corro al refrigerador a traerlos? Bueno, vamos a leer. Ya nadie me escribió allá en YouTube, pero vamos al... Ahora sí, Chuy. Déjate caer con los... ¡Bebezuki! Se acaba de ir la Bebezuki. Hola, mi reina, ¿cómo estás?
Dice, es algo así como los buenos, pero estilo canadiense. ¿Como los qué? Sí, los buenos. Ay, sí, porque si no, Chuy se enoja. Si no las leo bien, buenas noches. ¡Hola, Isela! Te extraño. ¿Cómo estás? Te mando un abrazote. ¿Quién es la Bebesuki? ¡Uy, si la conoces! Bebesuki, saluda, por favor, a Chuy, corazón. No, hombre, te enamoras de esa chica. Es tan linda, pero tan linda, Chuy, que vas a querer siempre estar platicando con ella. Es muy linda. Aquí está, dice, ¡qué rico! ¡Hola, mi reina, mi chiquita hermosa! Te quiero mucho, mamá. Por favor, salúdame aquí. Es nuevo, es un chico nuevo. Ay, ay, ay. Ah, ándale, Chuy. Es así se hace, mijo. Salude, salude. ¿Qué pasó, mija? Te traje estos. A ver, párate, Luis. Ok, muy bien, chicos. Pero, ok, ya regresé, chicos. Ahora sí, seguimos. Entonces, les traje el relleno de lo que vamos a utilizar para nuestras colas de castor, porque ya han descansado nuestras colas, ahora sí. ¡Nuestras colas de castor! Hola, hola. Sí, piensas que estás mirando doble. Hola, buenas noches. ¡Wow! Mi ¡salud! Yo, colas de castor, dije, ¡ay, así se llama! Sí se llaman colas de castor. ¡Wow! Juan Ros se ríe todo. Es su hermana, la hice, pregunta. La hice que cayera en la trampa, ¿se dieron cuenta? Pregunta, ¿qué es eso? Oye, yo bien. Ya que descansamos. Sí, saludos a YouTube. Sí. YouTube. Hi, TikTok. Ah, dice la Mavis. Yo ni cola tengo. Ya somos dos. Ya somos dos. Ay, no descansamos. ¡Lala! Nada. No es saludable. ¡Lala! Ve, Chuy te está gritando, ¡Lala! ¿Cómo te atreves? Y luego dijo, ¡tica! A decirme flaca. Ahí va Lala, ahí va Lala. Ay, Michael. Ay. Acá. Acá, y allá. ¿Estás mirando doble? Y las moderadoras dicen, ¡tap, tap, 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 tap! Like, 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 like. Share, 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 share. Blog, 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 blog. Mi blanquita dice bellas. Muchachos, ¿son hermanas? Sí, somos hermanas. Hola, Karina te saluda acá en YouTube. Hola, tica. Bien, bien, desde calladita, bien sentadita, ya bien portada. Sí, yo sí. ¿A poco necesito así un frillo? Dice, sí, no, no. Ay, Mami, pero pues es que tú tienes las tres personalidades en uno. Hermosura, muchas gracias, chicas. Vámonos, estamos esperando, estoy tomando un minutito para que la masa... Mamá Angelita tiene la fotocopiadora, dice. ¿Esos son, mijo? Tuyos. No, estos son para ti. ¿Oh, sí? Voy a poner, yo voy a prender ya el aceite porque han pasado que aproximadamente unos 7, 8 minutitos desde que las hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a prender nuestro aceite a una temperatura medio alta. Mamá Angelita, todos están aclamando a Mamá Angelita por acá. ¿Cómo estamos en YouTube, mam? Pero ya estoy en bata. ¿Cómo estamos en YouTube? En YouTube estamos muy bien. Es que todos corrieron acá a TikTok. Mira, okay. En YouTube estamos... ¡23! ¡Todos se me vinieron! Es que... Ya los va a engañar, mam. Soy de Venezuela. ¡Hasta las grabé! ¡Ups! Déjame los saludo. Bien cansada terminó mi Mavis. Híjole, ¿cómo trabajas? Hola, hola, hermosos a todos. Si quieren un trío así, muchachas, esta es la máquina copiadora. Llegué de la iglesia y yo lo que quería era ponerme este... ¡Kiobo! ¡Mi Sergio! ¡Bendiciones! Hola, hola. Te saluda Mavis, te saludan todas las chicas. Mi Mavis hermosa, a todas, mi Blanquita, todos. Blanquita todos. Te pedía, te aclamaba también. Ay, sí. Miren, estoy leyendo aquí, los estoy leyendo. Mamá Angelita te dice sí, te dice Cintia también. Yolanda te saluda. Besos gracias, a todas. Gracias. Un besote. Salga a las 4 para que les tomen una fotografía. Ya se nos fue una. Ahorita que regrese les digo, ¿qué? Dice, belleza heredada a sus tres hijas. Sí, no la veo y se quedó sin ella. ¡Ay, no les digo! Gracias, sí. No es cierto. Ahorita me van a dejar, pero sin dientes a mí. ¡Tin mamá! ¡Ay, Isela! Gracias, mi reina. Dice, oigan, ocupa clases de mecta.
ocupa clases de make-up. Mi mamá ocupa clases de make-up. Mavis. ¿O no entendí? Oigan, ocupan clases. A ver, Mavis, gracias. Ya viste, por eso no quería salir. No es cierto, es que se está riendo así como las estoy viendo y cómo están, ¿verdad? La Mavis. Mavis, es que hoy es día de iglesia. ¡Ocupo! Dice. Que ocupo yo a todas clases de... Y dice que yo ocupo. Pobrecita de Mavis. Leemos lo que queremos. Esmeralda, un abrazote, corazón. Bienvenidas a la receta, muchachos. No, yo ocupo clases de maquillaje. Todas ocupan clases de maquillaje. Alex, pensé que eran cursos. El aceite ya está prendido. We go to a very small local church that we've been helping minister for many, many years. Dice mamá Angelita que se acaba. Me está corriendo mi mamá, que se acaba de desocupar una habitación que busca roommate. Salud. Ay, mira quién llegó aquí, hija. Juan. ¿Quién llegó? Juan. Juanito Martínez. Juan está en la casa. No, acá en TikTok. Juan, el maestro Juan. Ay, yo dije, YouTube. Ay, no, casi me desmayo, muchachos. O sea, Juan, tú sabes que te quiero mucho, pero pues no eres Juan Martínez, Aquí está, saludos, mamá Berito, te dice Juan, mom. Saludos, mi Juan, qué bendición tenerte por aquí, qué gusto. Uno de los meros que, ni que, yo cuando sea grande, muchachos, yo quiero decorar como Juan, ya le dije. Un saludote. A los cuatro vientos. Un saludote y un abrazo, mi Juanito hermoso, sabes que te quiero mucho, mi hijo. Sí, sí. Él le dice, siempre le ha dicho mamá Berito. Sí, mamá Berito, siempre. Y yo sé que lo siento mucho con mucho cariño. Sí. Estoy esperando que se caliente el horno, el aceite, chicos, para empezar a freír nuestros panecitos. Se llaman en inglés beaver tails, en español, pues una traducción literal sería como unas colas de castor, que es un pan frito. Y arriba escogieron ustedes que hagamos unos de canela con azúcar. Tenía yo ganas de hacer unos de mantequilla con miel. ¿Ya comieron todos? Pero ganaron dos. O sí los hacemos, muchachos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven? Ay, creo que ni tengo mantequilla ya que le estoy haciendo la emoción. Coca-Cola. Tampoco. Yo tengo, pero yo tengo el paquete nuevo. Where is it? Why am I tracing it then? I have a brand new, está encima de la printer, está un paquete de Amazon. Sí, dice lo que gustes aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vente, tú lavamos trastes juntas. Juan Rod, tú me entiendes. Déjenme revisar mi aceite. Creo que me falta un poquito, que se caliente un poquitín más. Ahorita les prometo que nos vamos a traer a este lado. Vamos a pasar al otro escenario para no dejarlos tan solitos en este rumbo, ¿ok? Sí, que digas o que calles. ¿Qué es lo que busco? ¡Ay, ay, ay! Estoy leyendo la mitad de la historia y estoy entendiendo todo mal. Sí, Berito dice para que te quedes con el antojo. Sí, Berito, para que no te quedes con el antojo. Ah, pues sí, pero es que no estoy segura si tengo mantequilla. Ese es el problema. Déjenme reviso. El refrigerador. Sí hay mantequilla. Vamos a hacer una opción más. Pues sí, para que se quede grabada también. Esta va a llevar miel. No, pero esas son para... Mantequilla. Azúcar. Azúcar café o brown sugar. Uh-huh. Silvia Palacios dice presente aquí en TikTok. Muchas gracias. Gracias aquí en TikTok. Andan por aquí. Muchas gracias. Y como esta la estoy sacando del refrigerador, miren, muchachos, está completamente dura. Así que la voy a llevar al microondas para que se suavice un poquito. Estamos haciendo unos panes fritos. Dice, hola, te veo, te ves más delgada. ¿Cómo estás? Chiquis dice que te ves. Gracias. Qué linda. Gracias. Me siento todo menos delgada.
A ver, déjame ver quién está acá. Saludos desde Calcuta, Colombia. Team Don Rafa presente. Hola, hermosa. Bendiciones, mamá Angelita. No te vayas. Bien, porque quieren tomarles una foto. No te vayas, ¿verdad? Hola, buenas noches desde Venezuela presente. Me gustó. Elizabeth Aguilera. Bienvenida, corazón. Espero que te siga gustando nuestro contenido. Intentamos recetas de postres la mayoría de veces. De vez en cuando hacemos un pastel, decoraciones. También contamos historias de pasteleros, de emprendedores en la repostería a través de nuestro canal. Esperamos que sea de tu agrado. A los que nos acompañan aquí en YouTube también, bienvenidos sean todos. Vamos a hacer el topping que es 1, 2, 3. Me falta, aquí está la canela. Ok, creo que estamos bien. Ando acá en YouTube, ¿ok? A ver quién anda por acá. Voy a llevar a suavizar un poco esta canelita. No necesito. Está con mantequilla, perdón. ¿No necesitas el ventilador, jefe? No. ¿No? ¿Estás bien? Ok. Thank you. Sí. ¿You want to take some biscuits? Agarra, mi amor. Y yo creo que ya está nuestro aceite, entonces voy a dejar esto un poquito aquí y los voy a mover para que me acompañen al escenario de la fritanga que se encuentra. Ay, qué bonito que ahora los pusiste los dos juntos. Que se encuentra por allá. Seguimos trabajando, chicos, en la. ¿Aquí me alcanzan a ver? ¿Sí me alcanzan a ver? Creo que sí. ¿Estamos bien? Vamos a quitar esto de aquí. ¿Cómo estás de carga de la tablet? ¿No quieres que la ponga? Híjole, el teléfono es lo que necesito cargar. Ok. Ay, no, está bien. Voy a traer. Este es mi cargador. Denme un segundito, chicos, porque estamos quedándonos con poca batería y necesitamos más energía. Ok, ya está nuestro aceite. Oh, this is a good view. I like it, right? Y ya han descansado. Miren, ya han descansado nuestras... Con la del castor. Yo pensé que me estabas haciendo broma. No, no era broma. Ese era... ¡Ay! Tú estás cuando ibas a ponerlas en el aceite, en el pato. Empecé a ladrarte. A ver, Vito, dice, sí, estamos grabando la receta y también, uy, ¿sabes qué? Ay, no grabé eso paso a paso. ¿Qué? De vainilla es la cola de cajón. Hola, hermosa. Mejores, buenas noches. Mujeres. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Cómo es? Hola, hola, ¿qué estás preparando? ¿Qué son? Hola, Berito y compañía, saludos. ¿Cómo sigues de tu malestar? Ya muy bien. Uy, muy, muy bien. Así es cierto, siguiente. ¿Qué quieres que ponga, hija? ¿El teléfono? Ya está el teléfono. El teléfono está cargándose más. La tableta. Ok, lo voy a agarrar. Ay, no. ¿La pucha de allá, hija? Tica, agárrala de ella. Si es que no se molesta aquí. ¿Mate? Un par de minutos por cada lado. Oh. Ay, esas. I've never seen those. They're called paper towels. Es más, me estoy dando cuenta, muchachos, que es más gruesa que el pan de. Que el Indian fried bread, ¿ok? Es mucho más gruesecita. Miren, es como un tipo dona. Un fuerte abrazo a mamá Angelita. ¿Y yo qué? ¿Que me come el perro? ¿Qué? Dona sí, de unas... castor. Colas de castor, muchachos. Aquí ya me están cambiando la receta. Saludos, mi Mari Carmen hermosa. Un fuerte abrazo, dice Lolita. Laura Delgado te dice, hola, Berito, saludos y bendiciones desde Chicago. Acá está en YouTube. Saludos a mis queridos gente de YouTube. Es mucho más grueso que el... Ya no, pues ya está ya friendo. Capaz de que nos toma la foto ahí friéndonos. No, después, mija, ya te quieres ir a descansar ya. Mira,
Where's Lala? Lala's not here. No sé cómo se llaman esos. ¿Cómo se llama, mamá? Papá. Dice, apa. ¿Qué es? Ah, ya me revolví. Sí. Ya me revolvieron el hambre. Saludos desde... Allí. Mira, muchachos, aquí están. Es como una dona, pero obviamente no tiene la figura de la dona. La idea es que estas donas tienen la figura de una cola de un castor. Por eso se les llaman así. Inclusive hay una franquicia en Canadá. No me acuerdo si se los mandé. Y queda doradito y es mucho más grueso que el pan que tenemos aquí en Arizona. En Arizona tenemos un pan típico que se llama Indian Fry Bread, que es una tortilla más gruesa que una tortilla de harina y es frita. Bendito tu papá entre las mujeres. Entre todas las mujeres. Pues aquí está mi hermano. Aquí está mi hermano, aquí está. Papá. Este, te mandan saludar a toda tu familia. Gracias. Dice, muchos que son. Dice Giovanna, hola Berito, saludos a ti y a tu familia. Hola Tocayita, te ves más delgada. ¿Qué estás haciendo para dejar? Todos te están dejando ese comentario. Que sí. Te ves más delgado. Ya. Muchachos, hoy me siento más gorda. Hoy que me fui al buffet. Sí, hija, pero te sientes gorda. Te sientes, no te sientes gorda, te sientes llena, por eso. A lo mejor, ¿verdad? Sí, a lo te mejor, sientes, sí. Te sientes llena, mija. Hola Calderón, bendiciones. Ahorita vamos a decorarnos. Si tú te quieres quedar, mi Mavis, no te me vayas tú, acuéstate, relájate, porque ya trabajaste mucho. Y ahorita te voy a encajar un pan doradito frito con tantitas fresas encima, con un azúcar espolvoreada, con canelas, frita, con un poquito de limón. Pero yo quiero uno así. A Betty te dice gracias por tu receta. Gracias a ti por gracias estar aquí. Por estar aquí. Couldn't get into French landscape. Llegó Locura, sí, ya saludaste a Locura. No, ¿sí? Locura aquí está, pero... aquí anda Locura. Hola, mi Locura, bendiciones. Pobre de tu hermano y papá, entre tanta mandadera. Literal. Las mujeres somos únicas. ¿Ustedes no dicen nada, verdad? ¿Qué piensan de que nosotras mandamos en la casa? A ver, ¿qué piensan ustedes? Quiero escuchar a los hombres que digan. A ver. ¿Qué opinan de esta casa? ¿Qué opinan los hombres de este hogar? Tim. ¿Creen que van a mandar a las mujeres? Sí. Ya ven. Un fuerte abrazo. Lolita, te he extrañado. Nanis, ¿cómo estás? Saludos, mamá Angelita. Aquí están esperándote con un cafecito, dice Mavis. Es así mero. Hola, mi Lolita. ¿Cómo has estado? Mi marido siempre tiene la última palabra. Ok, mi amor. Exactamente. Acaba. Ya viste acá. Hola, Doris. Hola, Doris. ¿Cómo estás? Estoy leyendo en los dos lados, ¿ok? Y gracias a todos los que han ido y se han suscrito a la página. Muchas de Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en YouTube. Muchísimas gracias a los 21 que se han quedado aquí. Se mira mucho mejor, una captura mucho más amplia, mucho, muy diferente. Así que si quieres una mejor visión. Y de igual manera, muchas gracias a todos los que nos avientan sus corazoncitos de quiéreme, quiéreme. Muchísimas gracias. Solamente si me sigues... Puedes aventar esos corazoncitos que te cuesta una monedita, pero con esto nos hacemos un equipo más fuerte aquí en TikTok que también le ayuda a otras personas que no nos han visto que les salgamos para ti. Muchas gracias por todos esos quiéreme. Gracias, sí. Mira, Blanquita Paz dice, esa risa se me hizo conocida. gracias, sí, Blanquita, tú sabes. Pero, dime. Dicen, ¿esa cola van rellenas? No van rellenas, pero van decoradas por encima. Ahorita vamos a ver cómo se decoran estas, porque yo sé que es como que... Gracias por todos los regalitos, corazones. Gracias, ustedes están mandando corazoncitos. Gracias por esos Calderón, mija. Calderón dice, mi primer pastel lo hice con tu receta de crema y nos encantó. Bendito gracias. Dios, gracias a Dios. De eso se trata, ¿verdad, hija? Sí. Qué satisfacción. Me encanta mucho, muchachos, que ustedes puedan hacer una receta y que puedan recibir un mensaje de una personita que está haciendo mi receta del pastel para los cupcakes y dice que ya ha recibido más órdenes después de la primera y ahora tiene órdenes de puros cupcakes con qué esa lindo. Receta. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Ay, hola, saluditos. ¿Qué hacen? Dice Ana Robles. Pues estamos a punto de comer. Yo creo que vamos a preparar un cafecito. ¿Cómo aparece Berito en YouTube? Pregunta Piedad, ¿quiere venir a saludar acá? Sí, Piedad, claro que sí, Piedad, acompáñanos. Aquí Laurita ha estado poniendo constantemente mi red social de YouTube, chicos. Mira,
Martina de la Torre, hola Berito, y luego me saluda. Gracias, corazón, ¿cómo estás? Hermosa, ¿qué haces, Berito? Te dice Adi Hernández. Y Luz Marina dice, hola, buenas noches, team presente. Sigue, saludos desde Venezuela. Sigue saliendo sí. El equipo Don Rafa. Don Rafa, aquí. Don Rafa siempre ¿Estás llegando en YouTube? Yo me quedo, ¿dónde te quieres quedar? Donde sea, no sé dónde para irme. Si quieres, me voy a TikTok y tú te vas a... O vete a TikTok, yo estoy en YouTube. Ok, ya hemos terminado de freír nuestras colas de castor. Y miren cómo han quedado nosotros. ¿Qué dice Chuy? Ok. Johnny, hola. Miren, te mandas a la segunda vez, mija. Perdón, no lo había leído. ¿Sí? Sí, Johnny nos saluda. Hola. Hola. Pregunta usted, ¿cómo está, mamá Angelita? Muy bien, bendito sea Dios. Gracias a Dios, estamos muy bien. Nos vamos de regreso para acá. Vamos de regreso al estudio número uno. A ver, ya los estoy tirando por acá. Ándale. ¿Lo pusiste ahí? Ahí. A ver, voy a ver. Es que estoy bien retrasada. Dores Marín, ¿qué cocinan? Estamos haciendo unas donas fritas que se llaman Beaver Tails o colas de castor. Igualmente, Martina de la Torre dice, Dios las bendiga siempre. Muchas gracias, corazón. Gracias. Amén. Por tus bendiciones. Igualmente. Se las voy a poner por aquí. Y miren, muchachos, este, tiene un panecito, pues está crujiente, es más doradita, que una... Oye, dice Tim, aún no tengo mucho Tim Bebesuki, soy la única, pero aquí estoy. No. Aquí ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Yo sé que donde te paras, la gente te saluda, te quiere y te apoya, corazón. Hola, Piedad, Piedad llegó acá. Mira qué linda, Piedad llegó a YouTube. Y Johnny Aguilera dice, soy locura. Hola. Uy, hola. Se vino para acá. ¿Ves? Estaba acá y vino. Sí. Ay, gracias, corazones, hola, por venir Benito, para qué acá. Qué bonitos ojos tienes. Muchas bendiciones para ti y para tu familia, te dice Hilda. Muchas gracias. Debajo de esas bendiciones. Debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Don Rafa hizo un video para que apoyen el live. Sí. Wow. Y el otro día, muchachos, Ceci me di cuenta que en su página dijo, vámonos todos con Benito, ¿sí? En la página de Facebook. Este se fue a su Telegram. Wow. Y ahí hizo. Con razón, no ha parado de llegar la gente. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué? Todos los que me apoyan. Mira, Mirna dice, qué familia tan unida. Muchachos, bien pues, unida, todos en un solo cuarto, todos. Tan unida que estamos en mi mamá solo. Nos enseñó a ser muy unidos desde pequeños, éramos 16. Salúdalos, Beto. Todos en el mismo cuarto. Beto, abraza a tu papá, hija, para que lo mira, salude. Aquí está, muchachos, el jefe de todo el desorden. Acá también, acá el está papá saliendo de los también. Acá también está saliendo. Aquí es YouTube y acá es TikTok. Me voy a hacer famoso. Oye, ¿no te vas a poner como Alex que dice, no les puedes decir a tus seguidores que me sigan? Aquí si está. Si quieren seguir, tienen que arreglar su vehículo, arreglo transmisiones. Órale, órale, ya que deje una feria si quiere promocionar su negocio. Estoy preguntando que si solo fue mantequilla lo que estás haciendo. Mantequilla, vamos a hacer una mezcla de mantequilla con miel. Todos unidos esperando la cena. Así es en casa de mamá, dice Yolanda. Qué bonito, con canela y le vamos a poner un poquitito de azúcar morena. No me acuerdo, pero sí me acuerdo. Así eso, más o menos similar, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que esto tiene la forma más ancha como la cola de castor. Óndale. Pero esto se llama así cola de castor. ¿Podría decirme cómo se hace la mermelada de higo? Dice Verónica. ¿La qué? La mermelada de higo. ¿La mermelada de higo? Estoy pensando que nunca la he hecho. ¿O sí la he hecho? Sí la hemos hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí las hiciste. Súper joven tu papá, Berito. Claro, claro, más. Muy joven. Igual que yo, Piedad, igual que yo. ¿Han ido ustedes alguna vez al restaurante que se llama Texas Roadhouse y les dan unos panecitos con una mantequilla dulce? Esta es esa mantequilla. ¿Oh, sí? ¿Qué haces el día de hoy? Llegué tarde. ¿Quién dice, mija? Dice, ay, no,
Karina, me imagino, K-R-N. Mira, Benito está haciendo una, ¿cómo se dice? Un postre que se llama Beaver Tails o... Cola de castor. Cola de castor. Karen, ¿no? Karen. Aleida, muchas bendiciones, te decía Aleida. Tenemos tres opciones, muchas bendiciones, muchas gracias chicos. Tenemos tres opciones para decorar nuestros panecitos. Así que se llegó el momento más esperado. Si tú estuviste aquí desde hace una hora con 16 minutos, pues se llegó tu pago, que es el antojo de estos deliciosos, de estas deliciosas colas de castor. Andy dice que en San Antonio, Texas, les encanta ese restaurante. Crystal dice que Texas Roadhouse Ribs, ¿sí?, están buenísimas. Pues este es el la mantequilla. La mantequilla. Estamos haciendo la mantequilla porque los panes ya los hemos hecho anteriormente. Son muy parecidos, ¿verdad? Los dinner rolls que hacemos en casita no son exactamente una copia, pero son muy, muy parecidos. Son unos primos cercanos. Ay, aquí mismo los vamos a arreglar. Aquí, gracias, aquí mismo. Piedad. Hola, me recuerdan de dejarle uno sin nada. ¿Por docena? Sí. Sí, corazón. Ah, dice Karina Lescano. Hola, buenas noches. Y pone la bandera de Venezuela. Buenas noches hasta Venezuela. Buenas tardes. Joris Marín, gracias por venirte conmigo, corazón. I want you to make out the ribs recipe, okay? todo el team Mamá Angelita, véngase a YouTube. Karina ya se vino, Doris ya se vino para acá. Hola, llegué con usted, Mamá Angelita, dice. Qué lindas, gracias. Gracias por estar en las dos plataformas. Dios las bendiga. Dios bendiga su tiempo que se toman para estar aquí. De veras. Esta muchacha. Allá no más. Allá no me hacen caso. Esta va a ser así y le vamos a poner unas gotitas de limón. Wow. Bien poquitita porque obviamente pues no quiero empalagar el paladar de ustedes. Así que, y luego si te das cuenta está infladita, ¿no? Con una tortilla. Ay, sí, eso se ve muy rico. Te digo que a mí se me antoja así. Ves que no soy mucho de dulce, pero se me antoja así. Ok, vamos a dejar estas dos, que es lo más común, como la gente los pide, aunque no tiene como que no es la favorita de los extranjeros, ¿eh? Y luego nos vamos a ir con una segunda opción, que esta segunda opción para mí es la más antojada, la que he mirado que tiene como un review, como una reseña más alta. ¿Qué le ponen a esta? Esta segunda opción... Karina dice que el profe Don Rafa te recomendó. Sí, muchas gracias a todos los que están llegando de Telegram. Muchísimas gracias, chicos. Aprecio y valoro su... ¿Otra vez qué le pusiste a la mantequilla, por favor? Mantequilla. La mantequilla lleva canela, azúcar morena. Mija, Juan Rubino para acá para decirme, Mamá Angelita, ya háganos pambazos, por favor. Ay, Juan Rod, esta semana voy a hacer porque... Vamos a tener en casito un invitado, un amigo que es misionero a España, estará con nosotros esta semana en casa, muchachos. Oh, estamos bendecidos esta semana. Vamos a tener una tremenda alegría de poder hospedar a mi amigo que está de misionero en España junto con toda su familia y viene a pasar unos días aquí en la ciudad. Y va a estar aquí. Y está en casita, muchachos. Sí. Paulina, qué bueno que estás aquí. Llegó Paulina, ¿tú crees? Vino Paulina acá. Hola, mi Pau. Andaba acá. La vi. Ay, Mamá Angelita, los babies de mi vecina ya están bien. Dos semanas cumpleaños. Ay, ¿te acuerdas? Ella pidió oración por los bebés. Y mira, ya están bien. Bendito sea Dios. Un abrazote para ellos, corazón. Y que Dios los siga bendiciendo. Ay, qué rico se ve eso, Vero. Esta segunda opción es la más, como la más añorada. Marcia dice, buenas noches, Berito, y su... Marcia, andabas allá, ¿verdad? Andabas en el otro lado. Están saludando a ti, Marcia. Ah, gracias. Hola, Marcia. Mira, dicen que parecen campechanas, Berito. Ah, miren, es lo que yo decía. Pero, en algún lugar los van a conocer de otra manera. ¿Sabes que no se mira mucho lo que estás haciendo? Can you move your camera to your left? Your tray. Porque en TikTok no se mira lo que estás aquí haciendo. ¿Aquí sí se ve TikTok? Bien. ¿En TikTok? No, acá en... Acá sí se mira muy bien. Perdón. Ay, sí es cierto. Cheesecake con mermelada. There you go.
dos para mí, por favor. Esta en realidad es la que a los turistas les ha gustado más, corazón. Esta. Ay, esta por del favor, centro. Qué rico se ven, dicen. Y voy a hacer solamente uno porque mamá quiere uno sin nada, entonces sí. Pues... Sí, uno sin nada. Me quedo con la segunda opción, dice Mirna. A ver, ¿cuál opción les está gustando más, chicos? Pónganme ahí en los comentarios, quiero que mamá lo vea. Lo de traste es la mantequilla con canela, corazón. Mira, se ve mucho muy bien aquí con esta. Se ve muy bien. Si quieren mirar, si quieren tener una mejor vista. Dos para mí con cake, dice Doris. Todos se ven deliciosos. Pau Blanquita ya nos abandonó, preguntan. La... Ah, por allá de andar. ¿Me enseña la mantequilla, por favor? Claro que sí. Baby Pretty dice el de cheesecake. Ay, no. Ese de cheesecake se me antoja más a mí también. Gracias. Sí. Rosita dice saludos a todos los de chat y de producción. Gracias, mi Rosita. Llegaste, corazón. ¿Es crema la del centro? Preguntan. Es cheesecake. I don't think we do it. No? No. Dice Paulina Solís, yo también me vine para acá porque no me hacen caso en TikTok. Juan Ro dice, estaba leyendo en TikTok. Al mío que le ponga de todo y un copo de crema batida, dice Juan Ro. Ándale. Déjenme revisar aquí. Hola María, ¿cómo estás? Saluditos, corazón. Uno de cada uno, dice Lourdes. Mónica dice, ¿qué son? Ay, cuidado. Ay, mami, ya se cansó de estarte esperando, mija. Ay. Mami, se me antojan todos, dice Lorena. Llegué tarde, pero llegué. Eso es lo importante, mi Rosita, que llegaste. ¡Despide a tu hermana! ¡Despedida a tu hermana! ¡Ándale, ya Mavis, me despidieron! ¿Tú, ¡Mavis! 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 ¿Por qué? Bebesuki. Perdóname, Bebesuki, dile. Estás en lo correcto, Bebesuki. Me cansé de dar mi orden y no me pelan. Mi amor, aquí estoy yo para defenderte. Ya me vine de TikTok, dice María Garfield. Les quería poner un drizzle de caramelo. A estas llevan un drizzle de caramelo, pero caramelo está, es como... Nada más hago un chorreadero. Ok, muchachos, así quedaron nuestras colas. Nuestras colas, así se llaman. Así quedaron nuestras colas de castor, muchachos. Ah, hola, ya bendiciones y cosas ricas. Sí, ando en donde quiera, se ven bien, decida, ¿no? Anoche llegué tarde. Este ya estaba poniéndole, pero justo a la mitad paré porque me acordé que este era el que no llevaba nada, muchachos. Pero como es mantequilla, no pienso que haya mucho problema con eso. Oh, dice que todas, bendiciones, todas las cosas que hace se le antoja. ¿Qué tal, muchachos? ¿A poco no se les antoja? ¿No se les antoja? Benito, cheesecake es para mí, por favor, dice Karina. Y en TikTok quieren que les enseñes, por favor, el cheesecake. Claro que sí. Bendecida noche. Se ven riquísimos. Claro que sí, claro que sí. Mío, dos de cheesecake para la bebé. El de cheesecake es este, muchachas. El de cheesecake es este. Está riquísimo. Lo pueden comer con fresa solamente. Mi Blanquita, aquí anda, ma. ¿Aquí hola. Anda? Ah, no, de es que estaban llorando. Decían, ya nos abandonó. Yo le dije, no, por aquí tiene que andar. Andy's Pasteles está aquí. Hola, ¿sí? Mi hermosa. Di la palabra clave, Berito. Inténtalo. Y si lo intentas, me cuentas. Qué linda. ¿Qué tal, mi esa es mi frase con la que termino siempre mis recetas porque me gustan y todo se ve siempre que se inspiren y que digan, si Vero pudo, pues, ¿qué tiene Vero que no tenga yo? Yo también puedo hacerlo, claro. ¿Para que acá? Sí. ¿Quiero hacer un cafecito? Ya están llegando las órdenes en YouTube, mija. ¿Sí? Así, María Garfias quiere sí, una orden de cheesecake, okay, por favor. Perfecto. Sale una orden, se ve. Muchachos, no puedo venderles mucho. ¿Dónde venden ese cheesecake? Preguntan, mija. En la Walmart, chicas, en la Walmart, si van a donde está la área donde está el queso crema, enseguidita del queso crema va a estar este botecito. Usualmente tienen poquitos, ¿eh? Puedes hablarles aquí, enseñárselas aquí también. Tiene un poquito, pero es de la marca Filadelfia y este está listo para comerse. Literal. Este. Lo puedes comer ya y es un sabor a cheesecake, pero perfecto. Mira, dice Juan Ro. Dice, mamá, en México no regalitos. Encontramos ese cheesecake. ¿Cómo podemos reemplazarlo? Haz cheesecake. Juan Ro, pues sí, sabe. ¿Puedes hacer un cheesecake frío o puedes batir el queso crema con mantequilla? Sí, por favor, Andy. Y unas gotitas de limón o de vainilla. Juan Ro. Sí, mi Andy, mándame mensajito. Quiero platicar contigo. Juan Ro. Bendecida noche, necesito la receta. Adenali dijo, ¿y la receta? ¿Sí salió, Lola? Sí, ahí te lo puse. Sí, ahorita vamos. ¿Puedes mostrar en YouTube
el cheesecake, please. Sí, es que... Ya lo vamos a... ¿Sí? Yeah. Okay. I want a strawberry one. Sí te oigo, Berito, dice el Juanro. Ahí está. Quiere que... Miren, muchachos, así quedaron cada uno, cada una de las opciones. Al también le puedes poner, si haces unos, un quesito Filadelfia con galletas Oreo, también se puede poner un tipo Oreo. Nutella con plátano también se les puede poner. Este es un pan que se llama colas de castor. Es un pan canadiense muy, muy típico de Canadá. Si vas a Canadá, dicen que tienes que probar, una vez que estás en Canadá, tienes que probar este pan típico tradicional. Orgullosamente venezolano, don Rafa anda por ahí notificando en YouTube, dándole duro, duro, duro. Muchas gracias, mi Rafita, te quiero mucho. Manti, muchas gracias por empezarnos a seguir. ¿Qué le pusiste encima al cheesecake, dice? Al cheesecake le puse mermelada de fresa, pero de la que es de relleno de fresa para pie, perdón, strawberry pie filling. ¿Quieren que les enseñe la lata? No recordamos, dice que sí, en YouTube puede encontrar la receta del higo. No creo, ¿verdad? Yo no la tengo grabada, no. Ah, ok, está. Ah, está. ¿Qué pan es? Ya vio. No la vio, no, no, ahorita la va a poner, no te preocupes, la receta. Ahí viene, ahí viene. Ahora sí, chicos. Esta es la mermelada. Esta es la mermelada que le pusimos arriba a los de fresa. Esta es. Y esta es de la marca de Walmart. La puedes encontrar en la sección donde están los pasteles. ¿Estará Laurita que me ayude? Y vamos a darle la receta, chicos. Gracias por habernos acompañado esta nochecita con esta deliciosa receta. Primero se las voy a dejar aquí en TikTok. Ajá, primero. En TikTok para que le tomen un pantallazo. Kimberly. Mezclamos los líquidos primero, todo lo líquido, y después mezclamos todo lo seco. Lo llevamos a la batidora aproximadamente entre 4 a 7 minutos y estuvo nuestra masita. La dejamos reposar aproximadamente unos 40 minutos a una hora. Cortamos en 8 pedazos, en 6 pedazos, perdón. Los dejamos reposar otros 10 minutitos, los llevamos a freír y así quedan nuestros pan. Aquí está, muchachas, la receta de este día. Si gustas tomarle captura... Aquí lo importante es que puedes regresar y volver a mirar con mucha tranquilidad. Listo, capturado. Buenas noches, mi Kimberly. Buenas noches, Luna. Muchas gracias por compartir. Quedó capturado mi Adaneli. Anda por aquí. Hola, sí, mi Rosita. La quería, mija. Gracias por esos 84 likes en YouTube. Oh, mira, justo a los 100,000 dimos la receta sin querer queriendo, se los había pedido y me cumplieron ese deseo. Gracias, mi Lorena hermosa, a ti por estar aquí. Ale, muchísimas gracias. Ya la tomamos. Aquí la estoy compartiendo en YouTube, por eso es que no la ves, Ale. Exacto. Quiere decir que acabas de llegar. Primero se las compartimos. Primero se las compartimos a TikTok. La de la harina, sí, es en taza, corazón. Gracias por una y media tazas de harina. Una y media tazas de harina, ¿ok? Así es, Silvia. Es que la producción andaba dormida. Preguntan que en donde no pueden encontrar ese cheesecake, que si le puedes decir cómo hacerlo. Si no encuentras este cheesecake y quieres hacer algo parecido, yo te recomiendo que el queso Filadelfia con azúcar impalpable, unas gotitas de limón, vainilla, lo batas muy bien y te va a quedar muy parecido a esto. Muy parecido, no igual, pero te va a quedar algo que puede ser semejante a esto. A ver, muy bien, ya está nuestro cafecito. Pero en YouTube apareció al revés. Ah, sí. En YouTube sí lo tenemos que poner bien. Yo no estoy mirando bien. Ay, perdón, perdón, Laurita. Ay, ¿cómo? Sí. Es que YouTube sí no tiene el modo espejo. YouTube. Ah, por eso es que decían que se mira todo muy diferente. Yo creo. En YouTube, muchachas, sí se mira la realidad de mi casa. Las cosas que están del otro lado, que van de este lado, ahí sí se miran bien. Tal cual son. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos de YouTube. Muchas gracias esta nochecita por habernos acompañado. Así han quedado. Quieren venir a TikTok para que la vean, mi hija. Estas delicias, vamos a probarlas a ver cuál nos gustó más. Bueno, le hacemos la prueba en las dos, ¿no? Para que se quede como que pues enséñales, sí, mi Marisela, quedaron muy antojables, ¿verdad que sí?
Tengo un poquito de café. ¿Cómo le vamos a hacer, hija, para los de YouTube? Hácete. Para los de YouTube que le salió la receta al revés. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Una vez que termine el en vivo, al ratito vamos a editar el video y se las dejo grabadas con la cajita de descripción para que tú puedas tocar la cajita de descripción y te salgan todos los ingredientes ahí. Queso Filadelfia, azúcar glass, limón y vainilla. Correcto, correcto. Así mi Esme, exactamente. Así lo bates. Ok, Karina. ¿Cuánta azúcar? Yo por cada barra de mantequilla, cada barra de queso Filadelfia le pongo 3/4 de taza. ¿Ven? Que no me gusta muy dulce. ¿Dónde veo el proceso? Lo puedes encontrar en YouTube y me encuentras como Berito Beast Vlogs, que lo está poniendo mi moderadora justo arriba de tu comentario. Sí, ahí está. ¿Cuál quieren que probemos primero, muchachos? Yo tengo mucha intriga de probar este porque lleva limón. ¿Cuál es el mío? Que dejaste sin nada. Dejé la mitad, nada. Así más. Que pruebas, pruebe todo menos el día, por favor, ¿sí? Ay, pero ¿me dejaste nada más la mitad? Nada. Sí, estoy trabajando en las dos plataformas, pero... Bueno, ahorita tenemos una siguiente pan. Tinto Rojo presente Noemí García, mija, te saluda aquí. Me la perdí. En YouTube. El cheesecake, dice Sandra. Todos estamos con la intriga del cheesecake, ¿verdad? Así que vamos a probar este primerito. Está pesado, ¿eh? Está pesado. Pass it when you're done. ¿Viste lo que quieres jugar? How is it? ¿Qué tal? Se acabó la palabra. Las letras se fueron. Se me está haciendo costumbre llegar tarde. Mariana, por favor, ya, deja de llegar tarde. El cheesecake. Benito, ¿están crujientes? Se me hizo agua la boca. Perdón, Esmeralda, perdón. Ay, bendiciones, wow, es una delicia. No están, yo quiero más azúcar, con esto les digo todo. Ay. Adriana dice, buenas noches, se ve muy rico. No alcancé a llegar, no. Ay, Isabela. Okay. Este lleva unas gotitas de limón. Ahorita me das el mío, ¿ok? Voy a tener que poner la alarma los domingos. Claro que sí, Berito. Berito se comió lo que me tocaba, dice Yolanda. ¿Ya te comiste lo de Yolanda? Ay, Yolanda, te quedaste. Juan Ro, ¿tú querías de este, ¿verdad? Okay. ¿De este le muerdo o qué? ¿Qué día y a qué hora haces tus en vivos para estar presente? Dice Ale, mija. Los domingos a esta hora, corazón. ¿Cómo es que llegué tarde? Dice Kelly. Este es de mamá, así que no le puedo morder. Le tengo que morder a este. Hola, mi Julie. Hola, Julie. Un abrazote. Tiene mucho que no te veía, Julie. Julie. Iberito, qué rico se ve. Y este es el de la mantequilla. De honey cinnamon butter. Hola. Vas a tener que hacer los blanquitas, sí, ¿verdad, Andy? Lo vas a tener que hacer. Se me hace agua la boca, Benito, la receta de la cola, por favor. ¿Qué dice Baby Prince? ¿Te la doy desde la cola? Ven, mam. Tiene a la moderadora con la boca. Ven. Echa agua, dicen. Quiero que pruebes este. ¿Oh, ese? Ahí voy. Quieres sin nada. Yo sin sé nada. Que tú quieres sin nada, pero necesito que pruebes este. Pero ven, acepta. Ya sé, no, te prometo que... Si supiera, tuviera el temor que... Ay. Está muy rico. No hay ni palabras. Está súper fácil. Mi blanquita. Sí. Ay, hágalo, está rico. Hazlo con blanquita. Yo ya voy a agarrar el arroz. ¿Lo hacemos? ¿Ese es lo que tiene ese? Es sí. Sí. Tiene una mala mitad porque la otra mitad te la dejé sin nada. No, pues no. Ya no. De los tres, este me gustó más. Miren,
Ay, miren la amiga. Baby Pretty, claro, ya se las di, corazón. La imprimieron, le tomaron foto. Estoy llorando. ¡Ay, no! No me hagas eso, que siento feo. ¿Cómo me remuerde la conciencia que te antoje a ti? Yo no sé por qué te quiero tanto. Bueno, sí sé. Blanquita. Sí, vamos a hacerlo tú y yo. ¿Te parece? Sí, corazón, se queda aquí el video, ¿verdad? En YouTube, me están preguntando. Miren. Mami, you've got a, I know you want the cheesecake. You want the cheesecake? Yes. It's good. This is much better. Okay, but no. I want this one. Todos están ricos, todos. Este fue mi, a ver, Tico, ven. You don't want to come out on camera? Go put a shirt, go put a shirt, come on. Ándale. 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 Sí. Ya, yo también, tata. Muchachas, ¿quieren ver a mi hermano? ¿Quieren dar un taco de ojo? ¡Ah! Denle al papá. No está aquí. Andy. Oh, my. Ahorita lo llamamos, gente. It's good. This is my favorite. Está muy rico. Mucho, muy sabroso. Por favor, para un... Try this, mom. Para un ratito. Y no se sientan culpables de comer esto. Clean your palate. Lo pueden comer así como yo. Pero, en realidad, todo lo que le puso no tiene nada, nada. Así que se haga mucho, muy... Se me va a caer. Sí, hombre. Pase la receta, comparta. Ahorita la van a volver a poner. Claro que sí. Irnos, siempre, ¿okay? Siempre antes de irme, les está vuelvo a dar una. Porque de coja. Ya lo hicimos. Vamos a hacer. Queremos conocer al hermano. Ahí viene, Berito, le mandé la foto. En YouTube me despido. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mando un besote. Gracias por haber estado aquí. Entonces nos vemos, muchachos. Gracias por esos 92 likes. Nos vemos la próxima semana con... ¿Hasta acá? Acá estamos en YouTube y ya estamos... Aquí está, muchachas, nunca lo escuchan, pero siempre anda por aquí. Este es el bebecito. Este es mi bebé. ¿Tendrá el sabor a dona rellena? No. ¿Sabe como a dona rellena, verdad que no? No, ¿verdad? Como fried bread, pero más grueso. It tastes like a toaster strudel. ¿Toaster strudel? ¡Órale, órale, suegra y cuñada! ¡Órale, cámbiese! The bread does taste kind of like donut. Fried bread? No, like donut. A ver, ¿probaste? Cuñada. ¡Qué bebecito! Sí. Por eso no los pongo en cámara, muchachas. Oh, my. Por eso no... Hermosa cuñada. ¡Wow, suegra! Yo quiero un hermano. Ah, yo quiero hermano. Es mi bebé. What do you think of this? ¿Ya lo probaste ese? ¿Este te gusta más? ¿Este te va gustando más? Ahora, este lo malo lleva... que mi esposo no me deja tener novio. Él es muy serio, ¿eh? No. Qué guapo, nunca muchachito. Le había puesto limón gracias, a una gracias, canela profesor. Con azúcar y creo que le va muy bien. Mira, prueba este y dale un trago al café. La like New Clean. Oh, my. No, si le... Porque tú flores... Y bien rico, ¿verdad? Un cafecito así como sí, está. Sí, hago las colas de castor ahí. Muchachos, nos vemos hasta la próxima. Ahora sí me despido de YouTube. Yo sé que se quería quedar un ratito más. Quería dejar este momento grabado. Allá. Muchísimas gracias. Un besote a todos. Nos vemos hasta la próxima receta. Espero que les haya gustado. Y que si la intentas, me cuentas, ya sabes cómo te va. Bye. Chao. Bye. 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 Bye, YouTube. Como dice la niña. Thank you for watching.